Hola geoexploradores y geoexploradoras, bienvenidos a estos jueves de científicas. En febrero van a ser de científicas las, nuestras ponentes que andan por acá en GeoExplora. Y bueno, queremos darles la más cordial bienvenida a todos los que se van conectando. Esperemos que eh, ahorita se conecten más geoexploradores. Recuerden que nuestro nuevo canal es GeoExplora 2.0. Abandonamos el de GeoExplora originalmente por una cuestión de hackeo. Que ya no nos permite hacer estos en vivos que son tan enriquecedores para nuestra comunidad. Y también en el Instagram estamos como GeoExplora 2.0. Entonces síganos en nuestras redes sociales, perdimos un montón de seguidores, pero pues no quitamos el dedo del renglón. Aquí seguimos combativos en contra de todo lo que nos pasa con esto de la tecnología y el hackeo de nuestras cuentas personales y después de. De GeoExplora, así que compartan y eh, pues denle like a, a nuestra página de nuevo. Y bueno, como les decía, en febrero estamos dedicando las ponencias en GeoExplora, eh, celebrando y conmemorando el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, así que nuestras ponentes van a ser eh, chicas, mujeres que están haciendo ciencia y particularmente paleontología y que son nuestra nueva generación de chicas que decidieron y apostaron por la paleontología. Así que vengan a escuchar estas fabulosas pláticas que arrancan el día de hoy. Ahorita les voy a presentar a nuestra ponente, pero mientras queremos platicarles un poquito de las actividades que tenemos aquí en GeoExplora, recuerden que todos los sábados tenemos talleres eh, virtuales. Para, eh, para los pequeños y exploradores, si, quieren, si tienen ahí un Dino Lover, un chiquitín, chiquitina que quiera ser eh, paleontóloga, pues les tenemos eh, actividades para eh, que se acerquen más a los organismos del pasado. Y en esta ocasión hemos hecho talleres dedicados a las paleontólogas y su legado en la paleontología, cuáles han sido estos descubrimientos de diferentes paleontólogas, porque así siempre hablamos de hombres en la paleontología, queremos resaltar un poco el trabajo que han hecho eh, mujeres muy importantes. Entonces... Llamamos a estos talleres las maestras, las verdaderas maestras Pokémon de la paleontología. Y bueno, ya empezamos el sábado pasado con Mary Annin, que es la madre de la paleontología. Y este sábado vamos a ver justo una de las paleontólogas que incluso yo no conocía, que es Sofía Kielan, una polaca que hizo un montón de cosas y dejó eh, un legado increíble, en, y ha dejado un, un legado increíble en la paleontología. El 17 de febrero vamos con Mary Leakey, que ya eh, estudió eh, primates y, y se le entró a la paleoantropología. Y el 24 de febrero vamos a ver una mezcla ahí de un montón de paleontólogas resultando eh, el legado que dejaron a la paleontología, entre ellas obviamente paleontólogas mexicanas como no, no, Gloria Lencaster, que está aquí su dibujito por acá abajo, ¿no? Entonces, pues vengan los sábados a platicar de el, el, los descubrimientos de estas maestras Pokémon en la paleontología. Y bueno, este domingo nos vamos, este domingo tenemos una expedición al volcán Chitle, así que no se lo pierdan. Eh, vamos a ir a visitar este volcán que hizo erupción hace mil seiscientos y tantos años, no sé mucho, y vamos a ir a visitar su cráter y nos metemos a los túneles de lava. Así que no se lo pierdan. Eh, nosotros les damos el equipo necesario, eh, van con dos guías científicos y la verdad es que eh, merece la pena conocer este lugar. Está aquí en la Ciudad de México, o sea, se levantan en la mañana y dicen voy a ir a ver un volcán, tal cual. Vamos, vemos el volcán, lo estudiamos, lo analizamos, vemos sus materiales y regresan a su casita. En un día está al sur de la ciudad de México. Y el 17 de febrero nos vamos a otra expedición que es Joyas Paleontológicas, que es eh, la cantera de, Tla, de Tlayúa, que es el primer lugar en México reconocido como un yacimiento de preservación extraordinaria. Van a ver que los fósiles están increíbles y son de hace 90 millones de años, del Cretácico. Así que vengan a darse la vuelta por acá, también es de un día, vamos rápido a Puebla y regresamos y van a quedar de verdad sorprendidos de la cantidad de descubrimientos que se han hecho en esta cantera tan famosa en Tepeji de Rodríguez, Puebla. Bueno, pues esas son nuestros talleres y nuestras dos expediciones de este mes. Y como les decía, arrancamos con estas conferencias en donde eh, las chicas estamos sacando adelante la paleontología y me da mucho gusto presentar a estas nuevas generaciones de paleontólogas que están haciendo trabajos increíbles acá ya en, en la paleontología y lo están publicando en revistas súper, súper top. Bueno, pues el día de hoy la ponencia es Hongos, Parásitos y su registro fósil por la bióloga Diana Karen Arroyo Sánchez. Eh, se las voy a presentar por acá. Ella estudió la licenciatura en biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de nuestro querido Politécnico Nacional. Actualmente cursa la, maest la maestría en biociencias en el mismo plantel, teniendo como enfoque de investigación a los hongos fósiles del mioceno. Ha dado pláticas sobre el ámbar dirigido a personas de todas las edades. Eh, participó en dos congresos nacionales en el año 2022, Micología y Paleontología, ganando la mejor ponencia virtual de la SOMEXPAL. ¿Qué tal? Además de estudiar los fósiles, le apasiona mucho eh, hacer deporte. Pues bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? <laughs> mucho gusto. Un poquito, no, pues, <laughs> qué honor. No, 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 deja tú lo, lo nerviosa. Qué honor tenerte aquí. Estábamos platicando justo de que eh, publicaste en una revista que es importante, o sea, eh, ya para la licenciatura andar en esas este, ligas, qué padre, y me da mucha emoción presentar a las nuevas generaciones de paleontólogas. Ciertamente somos pocas las, las mujeres que, que decidimos por este camino de la paleontología, y me da mucho gusto que ustedes, que están bien chavitas, hayan apostado por la paleo, qué bonito. <laughs> Muchas gracias, pero igual es un trabajo en equipo eh, para sacar todo ese artículo. Es eh, mucho trabajo que hay detrás de todo ello y pues también le doy gracias a todos a mis profesores que pues eh, me han dado comentarios, me han recomendado eh, varias cosas y finalmente pues eh, se van puliendo las cosas y sobre pues todo aprendiendo. Buena. Sí, 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 poco a poquito. Bueno, pues el espacio de GeoExplora es tuyo y pues nada, aquí ya tienes un público que quiere escuchar de hongos. Que, que o oh, mucho ojo, GeoExploradores, el registro de hongos es bien, pero bien raro. Cuando mis alumnos me preguntan, ¿y cuándo nos vas a hablar de hongos, no? Yo les digo, así como que espérenme tantito, porque no hay tanto <laughs> registro. Y para que ya tengamos ese registro en el ámbar mexicano, ¡guau! Wow. Entonces, pues adelante, todos queremos escuchar de, de hongos. Bienvenida, Diana. Muchas gracias. Justamente, pues a lo largo de esta charla, les voy a platicar, eh, pues, de los pocos registros que se han eh, encontrado aquí en, en México. Um... Ya vemos la presentación. ¿Se ve? okay. sí. um, y nada, no, voy a escoger mi puntero. Ok, listo. Um, bueno, eh, cuando se habla sobre el registro fósil, la mayor parte de, del campo visual se ha relacionado con los vertebrados, como son los dinosaurios. Pero, ¿qué pasa con otros organismos como, eh, como los hongos? ¿Cómo se preservaban? ¿Cómo eran? Eh, Qué rol eh, presentaban en, eh, hace millones de años. Eh, en fin, gracias a la, a, a la paleomicología o bien estudio de los hongos fósiles, se pretende reconstruir a eh, estos organismos en el pasado. Eh, eh, y principalmente me voy a enfocar eh, en el modo de fosilización, que es el ámbar, ya que de ahí se va a desarrollar eh, esta plática les quiero platicar sobre qué es el ámbar el ámbar eh, y cómo se forma el ámbar eh, se incluye como una resina vegetal eh, fosilizada que proviene de diferentes grupos de, de plantas como son las coníferas o las angiospermas esta resina cumple funciones importantes para la planta y eh, como como fuente de protección de defensa contra enfermedades y/o animales herbívoros. Cuando la corteza es herida eh, o atacada por patógenos, esta, regina, eh, esta resina perdón, es secretada por, eh, a través de los tejidos o también eh, por canales, cavidades o células epidérmicas. Cuando esta resina brota, a partir de ahí va a ocurrir un proceso que se llama polimerización, es decir, en donde se va a endurecer. Eh, la resina va a brotar por la planta, por el tronco, y va a atrapar numerosos organismos que se encuentren alrededor. Posteriormente, esta resina va a caer al suelo y en algunas veces eh, la resina, como en el Báltico, es arrastrada para, para sepultarse en otros tipos de sedimentos. Cuando esta resina es sepultada, se va a endurecer formando el copal. A partir de ahí, eh, los, los compuestos volátiles se van a evaporar y los no volátiles son los que los van a, a endurecer. Esa resina van a pasar mil, miles de años, pasando millones de años, esta, este endurecimiento va a seguir en, en esta resina y se va a formar el ámbar a este proceso se le ha llamado comúnmente como ambarización y bueno en México tenemos dos, eh, tres tipos de ámbar dos en el norte y uno en el sur el más conocido el más estudiado y uno de los eh, yacimientos más importantes tanto de México como en el mundo es el de Chiapas. Aquí este tipo de ámbar solamente en este tipo podemos encontrar organismos en su interior que es de los que nosotros eh, estamos estudiando. Esta resina se ha relacionado con dos especies de plantas fósiles en donde secretaban esa resina del género imenea que es eh, mexicana, y Allende, de la familia fabacia a su vez, esta resina se ha estudiado con los actuales, de los que se ha relacionado con las especies conocidas como el guapinol o como la especie de verrucosa. Dentro de estos, eh, este ámbar, cuando encontramos organismos por sí solos, como un insecto, eh, un hongo, se le va a llamar como inclusión, pero cuando. Hay algún tipo de interacción ecológica, como es el parasitismo, le vamos, se va a denominar como sin inclusión. Para ponerles eh, un poquito en contexto sobre los hongos, que son los hongos, el, este tipo de organismos pertenecen a un reino diferente llamado fungi. Seguido, este reino es muy diverso, eh, seguido de los artrópodos. Eh, eh, sus características son eh, eucarióticos, cosmopolitas, es decir, que se distribuyen, eh, en, tienen una distribución amplia en el mundo, son unicelulares como las levaduras o eh, filamentosos. Estos hongos tienen un crecimiento eh, apical y eh, son heterótrofos por absorción, es decir, que adquieren sus nutrientes a través de otros. Eh, seres vivos o del exterior y estos organismos se, pueden, se se comportan de manera simbiontes, saprobios o parásitos, también tienen un ciclo de vida que son asexual o asexual y su pared celular está compuesto de quitina que es justamente el, el mismo compuesto de los artrópodos que lo que da eh, rigidez um, a lo que le llamamos verdadero, como cuerpo verdadero del hongo, se refiere al micelio, que se compone de filamentos largos o ifas. y lo que crece es el, el cuerpo fructífero, eh, que son los encargados de, de producir las, espora, eh, las esporas y poder propagarse, y los podemos observar en diferentes eh, formas, colores, tamaños, que han sido distintivos en cada grupo y peculiares eh, para su clasificación. Si bien eh, en cuanto al parasitismo, eh, este es un tipo de interacción, un comportamiento de los más fascinantes en los procesos biológicos, que se van a integrar a varios sucesos. Primero, el, va a ocurrir la infección. En donde se va a producir por contacto directo entre el hongo y el insecto que es susceptible. Cuando las condiciones, tiene que haber aquí condiciones ambientales favorables, ya que las esporas se van a adherir, eh, ya sea se adhieren externamente a la víctima a través de adecinas o en menor frecuencia también eh, por vía oral y, y va a crecer un tubo germinativo. La agresividad del hongo va a penetrar en las diferentes capas del, del tegumento del exoesqueleto mediante dos mecanismos, ya sea por fuerza física o va a, o va a ser por eh, por, eh, por químicos, es decir, por enzimas como proteasas, quitinasas y lipasas que les van a ayudar a romper ese. El exoesqueleto del, hongo, del insecto y así poder entrar eh, las esporas. Posteriormente va a penetrar el epitelio para su ingreso a la y esta cavidad le va a servir al hongo como medio de incubación. Uno de los videos más conocidos es como el de. Eh, Ophiocordyceps, en donde esta parasita a, los, a las hormigas y se le, conoce, se le ha conocido comúnmente como hormiga zombie, porque este porque este término. Bueno, el siguiente es el crecimiento, en donde una vez que el hongo ingresa logra ingresar en el hospedante, se le va a llamar así a su víctima, por decirlo así, va a enfrentar mecanismos de respuesta del sistema inmune como que desarrolla como defensa y este va a absorber nutrientes del insecto en donde va a tener el control y equilibrio para debilitar su sistema inmunológico. El hospedante se va a ver rápidamente agotado debido a la gran biomasa de conidios y cuerpos sifales que van a tener así comportamientos inusuales, por eso le llaman como hormigas zombis en donde van a deambular sin, sin alguna dirección. Y aquí podemos ver cómo esta hormiga, al, al encontrarse en esta rama, la muerde, eh, se le, va, le llaman como agarre mortal. Ah, finalmente, la reproducción, el, el hongo se ubica en eh, el hospedante en lo más alto de las ramas, eh, causándole, o de la vegetación, en donde le va a causar algunas veces la muerte. Bueno, luego que es la muerte del, del insecto. Y así va a liberar eh, las, las esporas, ya sea de una descarga activa o pasivamente, y esto aumenta, la, ya sea de manera directa o indirectamente, el éxito de la inoculación, desarrollando ciertas ciertas resistencias ante las condiciones que sean desfavorables y así va a poder parasitar a, a otro insecto o a otra víctima en donde las esporas pueden terminar en el suelo o, o en la superficie de la vegetación. Y principalmente los linajes de hongos patógenos de insectos se encuentran entre los clados en tres diferentes clados. Que son como los hipocreales o los originales y los de entomopturales. Lo que esto ha tenido una importancia en el, en el agroecosistema como agentes de control biológico. Las esporas, que son asexuales como los conidios, pueden sobrevivir en, per en periodos prolongados dependiendo de las condiciones, y a menudo son generalistas, es decir, que pueden infectar a diferentes insectos. A diferencia de los hongos que son de reproducción sexual, estas ascosporas, como eh, viene aquí del nombre de ascomicota, ascosporas, eh, estos son liberadas, y, pero va a persistir más tiempo en el, en el insecto. Esto va a ser a partir de un, de un estroma que se desarrolla lentamente. Y eh, algunas de estas, de estas ascosporas son eh, especialistas, es decir, que a un grupo en específico de, de insectos. Aquí podemos observar diferentes eh, insectos, eh, diferentes hongos que son parasitados por estos hongos y en diferentes formas, tamaños, colores. Bueno, es importante mencionarles sobre los registros de hongos que hay en méxico ya que solamente tenemos el registro de tres evidencias fósiles una de las evidencias es del hongo en una en una preservación modo de fosilización que es compresión carbonosa que es en donde digamos que se apachurra el, el, el material y este hongo se va a fosilizar y esto se van a comparar aquí les puse una imagen como los que se con los hongos actuales, que actualmente se les conoce como estrellas terrestres del género Geastrum. En estos hongos se ha observado que a través de gotas de lluvia eh, cae en esta bola que se llama endoperidio y ahí van a salir eh, como chorro de las, las esporas, como en forma de polvo. Asimismo, ya en, en cuanto al ámbar, tenemos solamente dos registros de hongos uno es eh, el hongo que es pipito es decir que no, no, no parasita como tal al pétalo de la flor sino que solamente va a crecer en él y otro de los registros que es de un hongo basidiomiceto aquí los han caracterizado por sus características morfológicas por el número de capas y por estos eh, hoyitos superficiales y lo han relacionado con con este género tal, que es como el licoperdón que le llaman comúnmente como vejines. En cuanto al parasitismo, solamente tenemos un registro que ya habla como, como hongo parásito en un insecto. Es, en este caso, es, en este artículo, en el 2011, solamente hace, mmm, solamente aquí caracteriza más a la cucaracha. En lugar de del hongo. Es decir, solamente menciona eh, un, una cucaracha que es parasitada por un, un hongo. Eh, de hecho, no saben si es cordyceps en Tomoctora, Entonces ahí, como que pues ya nos, de cierta manera, nos ganaron el registro de que sea el primer hongo, hongo parásito. Y aquí les muestro una evidencia. Eh, pues de los actuales más o menos de cómo se presentan estos hongos en forma de eh, polvoriento en estos en estos insectos y bueno el año pasado eh, en el 2023 ya describimos formalmente el primer artículo sobre hongos que, entomopatógenos que es en insectos um, en, mejor dicho, en una termita, que fue parte de mi licenciatura bajo la asesoría del, del doctor Emilio Estrada Ruiz. Y eh, pues realmente les voy a presentar al team. <laughs> y, y también les voy a mencionar sobre lo que estamos trabajando aquí, lo que se está investigando aquí en la escuela como parte de la maestría. Este, este ejemplar del artículo. Proviene de las, de la mina, de las minas de Chiapas, eh, concretamente en una mina llamada Montecristo, que es de la Formación Simo Jovel, que formó parte de la colección de ámbar de Chiapas Elena Estrada Millán, y ahora se encuentra en la colección de paleontología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Y bueno, ¿cómo describimos a estos, a estos hongos? Y cómo eh, no confundirlo con una, con una burbuja. Ahorita les explico. Estos eh, hongos se han basado en, en la taxonomía tradicional, que ya eh, nos caracterizamos y describimos a estos hongos con la forma, el tamaño, el color, eh, todas las características que nos proporciona el fósil para poder describirlo. Eh, hay veces que no tenemos al organismo completo y solamente tenemos, no sé, una cabeza, una parte del cuerpo, una pata o, o, o la mitad, pero con ello eh, tenemos que buscar los más, eh, los más mínimos detalles para poder eh, compararlos con los actuales. En esta ocasión se muestra um, a dos cuerpos fructíferos, como les había mencionado, que emergen del tórax y del abdomen de una termita que es comparado con el género eh, Mastotermes. Estos ejemplares fúngicos fósiles se encuentran perfectamente conservados en el ámbar de color amarillo ocre, porque en, otros, eh, en otras minas hay, eh, tenemos ejemplares de color verde, pero en esta ocasión es amarillo. Eh, ocre y no tiene burbujas alrededor porque también, pues, seguramente les voy a enseñar algunos ejemplares de cómo podemos observar estas, estos ejemplares. Mm, está perfectamente conservado y los dos eh, hongos están asignados al orden hipocreales en el que nos basamos, en que el primer hongo va, está, bueno, emerge del tórax del insecto de aproximadamente 9 milímetros de largo. Por 2,1 de ancho y 1,2 en esta parte del de estroma. Es un estroma simple. ¿A qué me refiero? Es eh, con estroma simple, en que no tenemos como otro hongo que está ramificado dentro de este hongo principal. Es eh, granulado, de color marrón. Esta parte, que es la fértil, tiene, eh, es globoide, es decir que. En forma, bueno, tiene la forma de globo y lo dice su nombre. Y es capitado, es decir, que tiene eh, unas estructuras que se llaman peritesios, que están completamente inmersos y la forma es como, como la forma de una cabeza. Y eh, la parte estéril, donde no, no tiene las, las esporas, es donde no tenemos esas estructuras que se llaman peritesios y es de color. Eh, el hongo de eh, el, el hongo es de color anaranjado, marrón y porque les digo que no es un eh, porque es un hongo y no, y no una burbuja usualmente se suele confundir ay creo que me ay, ya perdón es que se robó un poquito mi me... como. Eh, usualmente se, le, se suele confundir con una burbuja y justamente esta burbuja emerge de una termita del mismo género, pero esta burbuja eh, incluso es una burbuja encerrada en otra burbuja y eh, a veces en ejemplares estas burbujas se mueven en el, en el mismo ámbar. Y esta burbuja lo vamos a ver lisa, translúcida. Y no tiene los colores y las otras estructuras como les mencioné anteriormente. Um, desafortunadamente, esta, esta termita no preserva la cabeza. Eh, se la mocharon <laughs> al momento de que pues, se pulen eh, el ámbar, pero eh, nos basamos en las características de las patas para poder describirlo. El segundo cuerpo fructífero, este grande, es, eh, va, se desarrolla en el, en el abdomen de, de esta termita y este eh, mide aproximadamente 10 milímetros de largo, eh, aproximadamente también de ancho 6.7 y 2.5 milímetros en esta parte basal. Es cilíndrico, también es un estroma simple porque no podemos, eh, no se observa a otros Hongos que se desarrollan, que sean adyacentes a este, a este cuerpo fructífero eh, principal. Uh, es blanquecino, amarillo y anaranjado en esta parte. En, en esta parte, bueno, se muestra más el color anaranjado. Y eh, también tenemos el, un tercer eh, hongo, pero que está en desarrollo temprano que apenas está diferenciado, que como podemos observar, está rompiendo el exoesqueleto de esta termita. Aquí tenemos otro eh, otro ángulo de esta, de, esta, de este ejemplar y eh, estos estos hongos. Aquí tenemos otra vista otra vista de los hongos en donde podemos observar este estroma eh, brillante justamente de es, es del orden hipocreales, que es donde lo estamos asociando porque son también se ven carnosos y justamente incluso aquí hasta se ven el doblez de este hongo ya que se eh, pues está doblándose y justamente también en este eh, en este cuerpo fructífero podemos observar estas estructuras que se llaman los periteses, de los que se les hablaban, que son como chuponcitos, que es donde guardan estas ascosporas. También es la pared del, del cuerpo fructífero, es quebradiza, en donde probablemente estas, las esporas ya se hayan liberado. También podemos observar unas estructuras que para nosotros son desconocidas, que no se pueden pues describir como tal solamente son aplanadas o circulares, en lo que no sabemos si, se, si ti, tuvieron alguna función importante en ese entonces o solamente sea una característica del, del mismo hongo. Ah, aquí teniendo un acercamiento de, de este hongo brillante. Podemos observar estas estructuras de los que les hablaba de peritesios, porque tienen forma de pera y pueden estar en diferentes posiciones. En este caso, en este hongo es, es subinmerso, no está completamente superficial, es decir, que apenas como la mitad se está sumando. Y también aquí tenemos una imagen sobre estos peritesios, de los cuales nos indican que efectivamente es un hongo. Um, también tenemos que describir el, el, el hospedante o la víctima, en este caso, que fue una termita. Eh, un método para obtener imágenes nítidas y tener mejores resultados. Esta pieza se puso en en, en glicerina, se colocó en, en un recipiente con glicerina. Para, para que nos permita minimizar los fenómenos de difracción de la luz. También nos ayuda a ocultar los rayones del ámbar y eh, alguna que otra fractura de la pieza. Esto solamente eh, se utilizó cuando sabemos concretamente en qué estructura se va a tomar la fotografía con el microscopio, porque, y tiene que ser rápido porque... Con, eh, también con cautela porque al momento de poner la glicerina se pueden formar burbujas y pasado un tiempo mayor de minutos pues entonces la pieza del ámbar empieza a flotar como les mencioné este insecto pues no presenta cabeza y la identificación de especies de termitas se basa principalmente por la venación de las alas o, o la cabeza sin embargo, nos basamos en, en otras estructuras para poder identif identificarlo como son las patas. La, la termita mide aproximadamente 9 milímetros de largo y está eh, bien conservado ventralmente porque en la parte dorsal pues eso te, ya está desarrollado es, estos hongos. Las patas, afortunadamente, pues estuvieron completas y eh, son igual de color. Marrón, marrón amarillentas. También presenta en las coxas anchas, comprimidas, eh, ventralmente eh, aquilladas. Eh, están fusionadas al fémur y estos fémur, el fémur, es, eh, son alargados, aplanados, robustos, con, con finas sedas. Bien. Eh, aquí les puse una ilustración sobre. El incluso hasta también le moché la cabeza en donde el pronoto pues se divide en, en, en tres partes en donde se ubican las, las las patas y nos basamos principalmente en una fórmula tarsal que es, que es de tres cuatro cuatro este qué quiere decir nos basamos en las espuelas tibiales esto es como el. La fórmula que nos va, que nos llevó al, al género de mastotermes. El 3 es, es, significa de tres espolas tibiales para la pata delantera, cuatro para la pata media, aquí se encuentran las cuatro, y cuatro para la pata trasera. También eh, presenta tarso con cinco tarsomers, aquí que podemos ver eh, uno, dos, tres. Cuatro, y el 5 es alargado. Eh, también presenta el aróleo, que aquí en esta imagen eh, lo podemos observar, que es como una mohadilla que les ayuda a los insectos a adherirse a estas superficies lisas. Es por ello que nos, toda esta combinación de caracteres pues, nos ayudó a identificar hasta a lo más cercano del género que es mastotermes. también esta termita presenta un par de cercos y que miden aproximadamente eh, 0.4 milímetros y un par de estilos ventrales más cortos y delgados que están cercanos al, al ápice abdominal. la casta y el sexo de la termita es algo incierto eh, ya que la ausencia de alas que no es el imago y la presencia de estilos, podría sugerir que se trata de un macho pero, o una ninfa, pero los estilos desaparecen en las, en las hembras maduras, entonces, pues ahí también es algo incierto. Y bueno, otro tipo de evidencias que es poco común en cualquier nivel estratigráfico. La mayoría se han basado en... se han descubierto artrópodos en ámbar. Estas sin inclusiones, como les comenté, que comparten la interacción, eh, este tipo de sin inclusiones son una fuente excepcional de información que pueden revelar interacciones entre linajes a lo largo de la historia evolutiva, con base en las características... De los hongos también se comparan con estos ejemplares descritos en todo el mundo, que solamente en el mundo han sido 10 ejemplares. <laughs> y por ejemplo, se, se han descrito una termita alada con el hongo en Tomóftora, así como una, una, eh, una hormiga y una mosca. Y podemos observar. Como este tipo de representación del hongo son en una forma de polvo polvoriento, de los cuales se describen el tamaño. Estos autores describen igual en la taxonomía tradicional el tamaño, la forma de los conidios, estas, estas esporitas, eh, para hacerlo pues como una especie nueva. Eh, también otro tipo de representación del hongo son. Eh, el del el orden de los que le llaman la volveniales, que son eh, talos. De hecho, estos, estos hongos, este tipo de representación, a veces son confundidos porque son muy diminutos, se han confundido pues como en la actualidad con, con pelos de incluso del, del mismo insecto. Entonces, si es algo complicado por poder observar, incluso si hay un hongo en un insecto, ¿de qué se trata? Y cómo es, ¿no? También tenemos eh, otro tipo de registros que de hongos que recubren a este a este insecto, que es un colémbolo, o, o otra forma eh, de los ejemplares más antiguos que se han registrado desde el Cretácico, es en donde se desarrollan estos dos estos dos cinemas en un insecto escama. Cinema, porque es la parte asexual, ya que demuestran también aquí conidios que están alrededor de estas estructuras alargadas y bueno otra de las evidencias en el mundo eh, que se ha demostrado el parasitismo el, el, los, en los insectos es en esta en, en alemania en donde escriben eh, un, a una hoja con daños en la nervadura de lo que se considera como el agarre, el agarre mortal, como el, el mini videito que les mostré anteriormente, en donde la, tiene el control total del insecto y entonces va mordiendo para poder irse a lo más alto de la vegetación y así poder cumplir su ciclo de vida. Continuando con en el ámbar, con las inclusiones eh, los más antiguos que han sido en Myanmar, se han igual descrito eh, este tipo de, de hongos que, en donde se desarrolla en el terguito de esta, de esta avispa, en, apenas y, y, puede, y pueden observarse. Del orden hipocreales, que es como del orden donde ubicamos a nuestro, a nuestro ejemplar fósil, tenemos este esta ejemplar en donde describen al cuerpo fructífero en un insecto psocóptero en donde se describe como alargado, puntiagudo y justamente en el ámbar de República Dominicana eh, y justamente en el sí uh, justamente en el ámbar de, de República Dominicana es el tipo de ámbar que se que es similar al, al nuestro ya que proviene de la misma del mismo género y menea en donde secretó esa resina para poder formarse el la de hecho hay algunas, algunos ejemplares algunos organismos que son similares de allá de república dominicana con, con el de nosotros eh, otras formas en donde crece el, crecen los hongos es justamente en una antena de, en una ninfa o piojo de la corteza. Y justamente también describen aquí como la forma de los peritesis, que también pues, el, es del orden hipocreales, como el de nosotros. Eh, otra de las maneras, puede, puede decirse dolorosa, <laughs> en donde un hongo se desarrolló en el recto de una hormiga. Y esto podemos ver en el estroma. Y justamente también indican estos chupuncitos, estos peritecios que lo hacen como un hongo del, del orden hipocreales. Bueno, todo esto, esta comparación con los, actual, con los, con los fósiles en el mundo, también eh, se comparan con los actuales ya que algunos hongos son generalistas o especialistas es decir que pueden parasitar a diferentes grupos de insectos o solamente a un cierto grupo el, el género "mastotermes" tiene en sí solamente una especie viviente que se encuentra en el norte de australia por lo tanto el orden hypocreales solamente se han encontrado en otras familias existentes como es el de la familia termitida y algunos llegan a medir hasta 21 centímetros, estos estromas que son como el de Ophiocordyceps pseudocomunis. Y eh, también, pues cada hongo se caracteriza justamente con estos peritecios que son eh, totalmente superficiales, eh, inmersos, subinmersos, como el de nosotros, o completamente inmersos, en donde casi no se ven. Aquí también se pueden observar esta formación de los peritecios en estos estromos. En México solamente se ha registrado una especie de, de, de hongos hipocreales en una termita, pero aquí los, las características es que el color es blanco, es, es blanco atostado, como escriben y las medidas son menor a un centímetro y la forma de los peritosis son muy distintas a los de nuestro ejemplar fósil por lo que pues ninguno de estos ejemplares tanto fósiles como actuales coinciden con, nuestro, con nuestros hongos y más allá de ser el, el control biológico son un componente importante de los ecosistemas naturales con un papel importante en la regulación de, los, de las poblaciones de los hospedantes. Además de buscar literatura de, del tipo de del hospedante, del insecto y los hongos patógenos, se, también se ha realizado una comparación en los herbarios, tanto de la UNAM como del IPN, en donde pues, se han... Eh, fotografía nada más le puse aquí como un resumen pero en realidad pues son doscientas tantas eh, tan, 200 tantas ejemplares que han sido recolectados a lo largo de los <laughs> de los años y estos hongos justamente son igual del orden eh, hipocreales que, diferen, eh, que parasitan a, diferent, eh, a diferentes insectos y esta interacción entre los hongos y el hospedante ha influido en, en la evolución de ambos grupos, por lo que ha sido también un objeto de, de estudio. Y tales procesos son más complejos en los casos que atacan a, a los insectos eusociales, como las termitas, y no solamente a nivel individual, sino, sino a nivel grupal. Por lo que los mismos insectos también toman estrategias para la defensa de estos hongos. Y la mayor parte de estos estudios se han basado en, en hormigas y en termitas, pues ha sido muy, muy, muy escasa. Eh, aunque estos insectos, al tener contacto con las termitas cuando están en el suelo, tienen contacto. Eh, se esperaría que justamente el tipo de interacciones, pues fuera recurrente. Sin embargo, pues también hay. Eh, nos preguntamos pues que, por qué no no hay tantos tantos insectos tantas termitas pues con estos hongos no mm, aquí les quiero mostrar sobre lo que estamos investigando en la escuela nacional de ciencias biológicas en la maestría en donde está en proceso también de describirse de justamente también se trata de otra termita que está parasitada por otro, por un hongo. Y aquí podemos observar que tiene diferentes estructuras. Eh, anteriormente, eh, una compañera, mi tocaya, hizo su tesis en el 2016 sobre hongos, que entomopatógenos que se desarrollaban en insectos, como es el de una abeja. Y aquí también podemos observar que estos hongos, pues, en eh, desarrollo temprano, pues presentan estas callosidades en la parte del, del tórax. Sin embargo, pues eh, bueno, nada más está en la tesis, pero eh, queremos retomarlo para que también se publiquen y haya más registros de estos hongos entomopatógenos en, en México. Aquí como les, les muestro estas imágenes, pues... Hay materia orgánica alrededor, hay unas burbujas que incluso a veces nos impiden pues, describir a estos insectos. Nosotros quisiéramos luego incluso hacer cortes, pero pues ya es un fósil, es algo que no se va a ver como, como, como actualmente. Es uno de los desafíos que nos estamos, nos enfrentamos como paleontólogos. También les muestro otro tipo de hongos que forman, no son parásitos, pero pertenecen aquí a la familia Nidularia, así que son conocidos como los hongos nidos de pájaro, porque pues parece un nido de pájaro y aquí están sus huevos. Aquí también les muestro una imagen de cómo se ve en el microscopio y cómo se ve ya con un microscopio computarizado, ya en donde podemos observar. Son dos ejemplares diferentes, pero sí nos ayudan bastante estas imágenes tan detalladas y ver esas diminutas, algo, algo que, lo, que lo caracteriza. Otros tipos de evidencia, como son eh, los hongos basidiomicetos, como los agaricales, no son... Mmm, no son del mismo género este es de maicena, pero solamente les hago un, una referencia de cómo son con los actuales y en lo que nos podemos basar para describirlos o también eh, un, una forma que es de apotesio es como un disco entonces también tiene que ver el color si tiene eh, el margen el tamaño todo 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 tiene que ver y bueno, finalmente, pues les presento al team del artículo que se publicó el año pasado. También, pues, yo estoy muy agradecida a cada quien, con cada uno. Eh, empezaré con el doctora M. Estrada Ruiz, el maestro en ciencias Luis Javier Víctor Rosas, el maestro en ciencias Víctor Manuel Córdoba, y a la doctora Ana Lilia Hernández. Y también en el Instituto de Biología, a la bióloga Susana Guzmán, que nos ha apoyado bastante con el préstamo del equipo del microscopio. Justamente es este microscopio en donde tomamos estas fotografías para poner a detalle estas características. A mis sinudales, eh, miembros de mis sinudales que fueron de mi tesis de licenciatura, el biólogo José Fernando en la maestra en ciencias Silvia Bautista. Y el el herbario de la escuela nacional de ciencias biológicas al herbario de la de la unam especialmente a la maestra en ciencias celia y al biólogo samuel aguilar que justo eh, con sus aportaciones comentarios eh, ha sido un rompecabezas para poder armar estas estas evidencias fósiles y pues llegar a un algo concreto y finalmente pues también a ti Adriana por mmm, por esta invitación por esta por esta plática y finalmente también al Conacyt pues por el apoyo que ahorita estoy teniendo para el posgrado muchísimas gracias Diana qué bonita presentación nos hiciste sobre nos llevaste a viajar sobre el registro de, de los hongos que ya platicábamos, que son estos eh, grupos de organismos que raramente deja un, un registro fósil. Y qué padre que, que, que tú lo pudieras ver en el, en el ámbar eh, mexicano. Qué otra cosa también que hablábamos al principio este, fuera del aire era de que el ámbar mexicano, que también ha sido uno de los fósiles más saqueados de nuestro país, muchas piezas las vamos a encontrar en museos, en... Eh, en, en Escocia, en Japón, ¿no? Que de repente sac lo sacan en bruto porque se puede comercial como una una este una piedra preciosa y resulta uh -huh. que pues adentro está un holotipo, ¿no? Y entonces el holotipo es si alguien quiere estudiar insectos, se tiene que ir a viajar por el mundo y gastar un montón de dinero para ir a ver fósiles mexicanos. Y qué padre que ustedes estén haciendo esta colección en el poli y que además de estar haciendo una colección la estén estudiando o sea eso me da me da mucho gusto y, y quisiera preguntarte cuál fue el mayor reto para ti de eh, Pues ahora sí de publicar en una revista como es este historical biology uy el mayor reto pues justamente es eh, poner como un texto que sea digerible para las demás personas, incluso, pues, no sabes si las estructuras o lo que describes está bien o son muchas cosas que te ponen a dudar, pero que vas a la segura también para demostrar que son registros, registros nuevos. Sí, Oye. eso proceso eh, un poco largo dependiendo de cada revista, por lo que he visto. Y, pues, afortunadamente nuestro artículo, pues, salió casi al mes. Bravo, bravo, ¡Bravo! ¡Qué bonito! Qué bonito. Oye, este, otra cosa que te iba a preguntar. ¿Ahorita en la maestría sigues con hongos o, o estás en otro grupo? Justamente estoy en hongos. Ya estoy estudiando los diferentes tipos de morfología, eh, uno, un parásito como el que vimos, pero sí me estoy especializando en todos los grupos de... Hongos. Perfecto. Y yo también en el ámbar, cuando yo veía a mis compañeros que estudiaban ámbar, por ejemplo, Emilio, cuando estaba de estudiante de doctorado y les tocaba fotografiar el ámbar, es un olor de cabeza fotografiar el ámbar. Y tus fotos están divinas. ¿Cómo le hiciste? Sí, justamente hoy es también uno de los mayores retos, porque una cosa es pues ir a hacer citas al, a la UNAM pues para que nos presten el, el equipo el jugar con las luces pues también tiene que ver el, porque el ámbar pues es como un vidrio y luego se refleja entonces no queremos que se refleje queremos que posicionarlo en diferente forma nos ha llevado horas son horas de, de estar observando y de estar moviendo las piezas para que para que queden bien porque algunas eh, piezas pues son planas o sea están pulidas en digamos que un, cuadro, un cubo no pero hay otras piezas que están eh, cóncavas, oh, curviadas, exacto entonces también eso nos impide en ver incluso en el microscopio pues las estructuras y luego fotografiarlos sí por sí es lo que yo luego pienso cuando alguien se toma una selfie o algo así se toma miles de fotos y solamente escoge una. El tomar otra un, fotos al ámbar es algo, algo complicado, pero, pero sí, pero el, 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 el profe Emilio es el que se ha, ya tiene callo en las fotos y yo, yo también he contribuido ahí en las fotografías, pero sí, este, en eso estoy en, en tener la práctica para las, sacar las fotografías. No, pues les quedaron muy bonitas, felicidades. Te voy leyendo por acá lo que nos ponen los geoexploradores en el, en el chat. Por aquí María Esperanza Panqueva, que nos ve en cada, en cada envío. Dice: sí. Saludos desde Colombia. Mira, te están viendo desde Colombia el registro de hongos en México. Por acá está Ernestina Sánchez. Dice, es interesante. Eh, Abril Arroyo. Mira, wow, muchas sí. felicidades. Acá está tu, tu porra. Ivonne Lisset, que va a ser nuestra ponente este, posteriormente, dice: felicidades, Diana. Jovita Sánchez, felicidades, Diana. María Panqueva dice: un tema interesante y una charla interesante. Felicidades. Por acá está nuestro querido Lalo Robles, dice: ¿Se ha visto algún tipo de evolución en los hongos con, con el registro fósil? A lo mejor, querrá decir. Justamente es algo. Algo oscuro, algo que todavía no se ha estudiado, como el origen de cómo es, cómo ha sido el origen de estos hongos que empezaron a parasitar. Solamente tenemos estas evidencias y sus diferentes morfologías, pero no como tal, pues todavía es un, un tema que se tiene que investigar bien, justamente en el fósil, para poder ver cómo sí, fue la evolución sí. ah, decíamos que el registro fósil es bien escaso esporas yo creo que hay más esporas de hongo que, que este que cuerpos fructíferos o que hifas sí. ¿no? sí bastante eh, lo microscopio es eh, otra de las cosas que también pues también tengo un poco de dolor de cabeza es que por ejemplo en las evidencias del en el mundo pues dicen, eh, para ver las esporas, se tiene que pulir a tal grado de casi, casi ya tener a longo bueno, la evidencia del cuerpo fructífero ya al ras del, del, de la superficie, pero pues eso ya es dañar al ámbar y entonces nosotros estamos buscando otras, otra metodología para poder no dañar al ámbar y poder observar más estructuras a detalle. ¿Han metido ámbar en tomógrafos Um, se esta... información? Uh -huh. ¿se está pen... Sí, hay una, justamente hay un artículo de unos chinos en donde ponen a una flor que está encerrada, a un, se llama equipo micro CT. ese equipo eh, va con rayos X, va a evidenciar capa igual por capa, puede tardar horas, y va uh, con ayuda de sí, pero justo por ser ámbar y que refleja la luz así este ahorita dije tendrá complicaciones meter el ámbar al microtomógrafo porque ese es un microtomógrafo sí pero no sé por la onda de reflexión no sé qué tan no sé si ya lo están haciendo tú dices que los chinos ya sacaron algún modelo con sí de una flor fósil eh, que está encerrada y ya con ese micro CT ya ven las estructuras eh, dentro de los estambres y no sé qué uh -huh. y todo, y lo describen muy bonito. Wow. Y aquí, eh, justamente para la maestría, es lo que, que estamos planeando hacer: justamente de poner el hongo parásito del. En la termita y ver qué es lo que hay adentro, cómo se ve esta... Ya, sí, es cierto. me metió, Riquelme, que era un estudiante de la UNAM, sí, ahora sí, es sí, investigador me en Morelos, tú. él metió ámbar al, al micro CT que está en la UNAM y sacó un modelito de un cien pies. Ahí ah ya me sí. Acordé. sí, es cierto. Sí, está sí, en sí, sí no Ah, sí. mira, perfecto. Qué interesante. Yo va a estar buena la maestría. Sí, sí. <laughs> Está entretenida. Sí, por acá Abril Arroyo dice: ¿Como sociedad, cómo podemos ayudar a conservar el ámbar y qué se puede y qué se quede para estudio en nuestro país? Uy, eh, pues justamente igual cuando estaba empezando en, esta, en este tema del ámbar, pues empezaba a ver las pláticas, las problemáticas y es lo que más también me atrapó. Y uh -huh. por lo que me quedé en 2017 es cuando se estaba eh, apenas proponiendo que el ámbar pues ya sea como un patrimonio cultural aquí en México pero pues necesitamos mayor investigación mayor evidencia para poder decir que pues los ejemplares esos se queden aquí en México sin embargo pues también es muy controversial porque pues de ahí eh, dependen muchas familias no entonces sí, no es tan fácil empezar a prohibir, porque también recuerden que la, la venta del ámbar en chiapas es una cultura de muchos años y es una tradición de familias, ¿no? completas que dependen de eso. Entonces, más bien como que el INA tiene que regular precisamente qué piezas se pueden vender y qué piezas de plano no se pueden vender. Y que los holotipos no salgan del país. Eso sí es un problema. Sí, que se tiene que, que regular urgentemente. Sí, necesitamos enfocarnos y eh, profundizar en los estudios fósiles para que digan que ah no, sí, entonces los fósiles que se queden aquí en México y no, y no en otro país. Justo, y hacer estos trabajos que ustedes están haciendo visibles, o sea, de verdad vale la pena tener en una colección estos ejemplares, porque muchos son ejemplares únicos, sí. como el, como el que tú estudiaste entonces, justamente. Por acá, Shaden Geudi dice: Muchas felicidades, Diana. El detalle y la diligencia del trabajo es admirable. Ay, gracias, Daniel. Ay, me salté uno, perdón. Sombra Soldik dice: Muchas felicidades, Diana. Qué buena presentación y qué interesante el tema. Ay, gracias. Eh, Ernestina Sánchez dice: Muy buena explicación, imágenes muy legibles. Ernestina Sánchez, felicidades, bravo. Fernanda gracias. Márquez dice: Muchas felicidades, increíble investigación. Ojalá sigan trabajando para ilustrarnos con más de este tipo de muestras eh, poco estudiadas. Clau García dice: Felicidades, Dianita, eres mm, una increíble claro. bióloga. ¡Ay, gracias! ¡A porra, <ríe> mirada! <ríe> por acá, Javier Víctor dice: Muchas felicidades por la plática y por todo tu trabajo hasta ahora, Diana. Saludos. Ay, profe Javi, gracias. Justamente Lalo miembro Robles. del artículo. ¡Ay! También felicidades. Pero también felicidades. Sí. Muy bien. Lalo Robles dice: mucho apoyo a tu a tu proyecto, Diana. Está súper interesante. Sigue así, qué gran micóloga. Gracias. Por acá, Esteban García, muy interesante el tema y felicitaciones a la bióloga Diana por seguir investigando y contribuyendo a la ciencia en estos temas. Ay, muchas muy gracias a todos, Esteban. Lalo Robles dice: un eco-holograma estaría bastante útil, ¿a? de lo que estábamos hablando de la tomografía. Ernestina Sánchez, ¿cómo podemos cuidar esos hongos? Los ejemplares fósiles, pues ahorita con compra. Si sí, no los compren. Si ven sí, inclusiones, no los compren. El ámbar es muy bonito y el ámbar como. Piedra preciosa se puede vender, pero si ya trae inclusiones de otros bichitos adentro, pues no, no los compren porque son fósiles. Recuerden que los fósiles son propiedad de la nación, es decir, nos pertenecen a todos los mexicanos. Por acá María Esperanza Panqueva dice, las imágenes son maravillosas. Sí, tus fotos están muy bonitas. Sí. Y finalmente Iván Riego Cervantes dice, buen trabajo Diana, felicidades. Ay, gracias Jorge. <laughs> Saludos. Pues qué bonito y qué, qué, padre que nos vienes a platicar de esto. Y sobre todo que este, pues, en, en este mes que estamos conmemorando el, el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que vengan tu generación, que son super chavitas, ¿no? Que están saliendo de la uh -huh. carrera con estos temas tan bonitos e innovadores en la paleontología y descubrimientos que este, nos están asombrando. Felicidades, Diana. Muchas gracias. Y pues cabe mencionar que todo, la colección está abierta para todo tipo de estudiantes, al público, quien quiera, pues, observarlos justamente para eso son, para que los conozcan, para que los estudien y, y para que estén aquí en México. <laughs> sí, 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 no. muy, muy bueno el esfuerzo de Emilio por empezar a hacer una escuela de paleontología en el Poli, por hacer este esfuerzo de generar una colección mis respetos para todo ese equipo y pues que vengan los éxitos, síganle echándole ganas y aquí tienen un espacio para venirnos a platicar de sus descubrimientos. Muchas gracias Diana por haberte tomado el tiempo, por armarnos esta presentación tan bonita, y pues nada, cuando tengas algo nuevo tienes que regresar. Claro, con gusto me da, me dará muchísimo gusto. Bueno, muy bien. Pues gracias, Geoexploradores. Los vemos el próximo jueves. Vamos a tener otra ponente. Todavía no nos amarra bien el título, por eso no ha salido el póster, pero el jueves nos vemos con otra ponencia, con otra chica haciendo ciencias. Muchas gracias, Diana, y nos vemos próximamente, Geoexploradores, el jueves. Muchas gracias a ti. Bye. Espero que te haya gustado. Bye. <laughs>